Padre, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. Gracias a usted, por este contacto. Por favor. ¿Qué piensa de este mensaje de la Iglesia? Mire, la verdad, yo soy un, o nosotros, que yo formo parte de un grupo de curas, que es el grupo de curas de la Acción por los Pobres, Exacto. quizás somos un poco críticos con ese tipo de mensajes, porque lo sentimos que son muy generales, ¿no? Y entonces cada uno termina llevando el agua para su molino. Yo estoy de acuerdo con lo que dice ahí, pero no dice quién está provocando eso, no dice quiénes son los que están llevando adelante ese tipo de actitudes y las consecuencias que está teniendo concretamente en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno habla tan en general, al final no termina hablando nada, ¿no? Para usted, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, hoy en día claramente del gobierno que tenemos, ¿sí? Que se llenó la boca diciendo que ellos venían, uno, a acabar con la pobreza cero, y otro, unir a los argentinos, y creo que todas las actitudes que están teniendo es no solamente de no unir, no tiene ninguna actitud de escucha, sino justamente todo lo contrario, una actitud de provocación y de denigrar a cualquier persona que piensa distinto, ¿no? Creo que esto se vio muy, muy claramente en las movilizaciones del último tiempo, donde nadie se movilizó por una convicción, sino que se movilizaron por un chori y una coca, yo incluido también, ¿verdad? Porque yo fui a esas movilizaciones. O el conflicto con los maestros, que eso sí es un comunicado realmente concreto. El obispo de Quilmes, el obispo Tisera, el obispo de Quilmes, junto con otro miembro del Movimiento Ecuménico para los Derechos Humanos, dijeron: el camino para solucionar el conflicto docente no es la represión, ¿sí? Entonces, claramente yo pienso que es el gobierno actual que está incumpliendo sus promesas de campaña. Padre, ¿usted cree que la realidad, o el sector de la clase media ha sido tal vez hoy el más castigado o es hoy el más castigado? Yo creo que más que la clase media ha sido muy castigada, está siendo muy castigada, pero tiene un colchón. Ahora, los sectores más pobres y más humildes con los que yo convivo acá en la isla Maciel, que antes llegaban a fin de mes, llegaban justito, pero les sobraba alguna cosita para hacer un pequeño arreglo en la casa, para mejorar alguna cosa, hoy claramente no llegan a fin de mes. Por tres motivos. Una, porque mucha gente quedó sin trabajo, formal o informal, por el aumento de los precios, sobre todo de la canasta básica, que siguen aumentando. A ver, no es por casualidad que bajó el 25% el consumo de leche, y no es casualidad que el champán le bajaron los impuestos y a los autos de lujo de alta gama también le bajaron los impuestos, digamos. Los pobres ni toman champán para darle a sus hijos a la mañana, ni compran autos de lujo. Entonces, eso, y sumado a la ausencia del Estado, nosotros teníamos un Estado que estaba presente, con mucha crítica, si usted quiere, pero un Estado que estaba presente y que ya no digo con transferencia de recursos económicos como la Asignación Universal por Hijo, sino por medio de distintos programas muy virtuosos, mejoraba la calidad de vida de la gente. Y le pongo un ejemplo. Nosotros teníamos un proyecto con planificación federal que era el Mejor Vivir. Mejoramientos de viviendas en la villa, mejoramiento de vivienda en un conventillo que hace 100 años que se está viniendo abajo. Cosas que no haría nunca una empresa, porque a una empresa le interesa hacer 20 viviendas. Le cambiaba la vida a la gente, además de que daba trabajo a 15 familias, entre plomeros, albañiles, todo eso. Bueno, eso está parado, está en revisión hace un año y medio. ¿Usted cree que se puede tener en revisión un programa durante un año y medio si realmente a vos te interesa que tu gente viva un poco mejor?
Padre, ¿y qué hace esa gente hoy? Porque digo, a ver, evidentemente con lo que usted está contando, digo, no tiene ninguna expectativa en cuanto a crecimiento, a poder lograr concretar su vivienda propia, amortizar su situación económica. Mire, por una parte, el cuentapropista que tiene un límite, es decir, nosotros siempre tuvimos la persona en el barrio que vendía y sigue vendiendo el pan casero. Y que todos le compramos, porque es muy rico pan casero, porque, bueno, la conocemos de toda la vida, pero hoy le surgió un montón de competencias. El que vende rosquita, el que puso un puestito de pancho, el que. Bueno, y eso tiene un límite, porque uno no tiene plata todos los días, y menos ahora, para comprar a tanta, digamos, a tanta oferta. Y de hecho, te das cuenta, dura una semana, 2 semanas, y después la persona dice, nada, fue más lo que invirtió que lo que ganó. Por otra parte, te das cuenta en el barrio de que ya no hay changas. Antes, digamos, el barrio se parece más a un pequeño cementerio que a otra cosa, porque antes estaba continuamente en construcción, en mejoramiento. Pequeños arreglos, o no tan pequeños, pero ahora eso ya no hay más, ¿no? Yo me di cuenta. A ver, la gente viene continuamente a pedirte trabajo. Hoy nosotros tenemos 2 comedores, no teníamos ningún comedor en el 2015 y ya no damos abasto, ¿no? Con la cantidad de gente que viene al comedor. Y bueno, la gente se la va rebuscando realmente como puede. ¿Es un indicador para usted eso, digo, que hayan aumentado la cantidad de personas que van al comedor? Imagínese, yo ya le digo, no tenía comedor, no me hacía falta, no, nos sobraban los alimentos. Si alguien venía a pedirnos alimentos, yo le, digamos, no había que hacer ningún estudio de nada. Si el que necesitaba se le daba. Ahora nosotros tuvimos que decidir, antes de que la gente se empezara a pelear o se empezara a pelear con nosotros para decirme por qué a mí no me da y a esta otra persona sí le da, si yo también necesito, tuvimos que optar por decir, bueno, armemos los comedores. Qué bárbaro. Padre, Y gracias a Dios y cómo que, sostienen esos comedores? bueno, le iba a decir, gracias a Dios que por una parte está la municipalidad de Avellaneda, que tiene un compromiso real para que no mínimamente no haya hambre en Avellaneda, que yo también digo esto, la vida es mucho más que comer, ¿sí? La vida es mucho más que comer. También la gente tiene derecho a alguna vez irse de vacaciones, ¿no? Pero después vino este gobierno y dice que no, que eso era digamos, que nos engañaron durante mucho tiempo, diciendo que lo, que los, que los, que la gente tiene derecho a vacaciones. Después, por otro lado, con donaciones de personas solidarias. Y porque muchas cosas las compramos en una fundación que se llama Banco de Alimentos, que prácticamente todo lo que tienen te lo dan a precio absolutamente subsidiado. Pero igual así no le estamos dando una comida equilibrada a los pibes. Qué A los bárbaro. pibes les estamos dando fideos, arroz, bueno, algún yogur porque lo podemos comprar en el Banco de Alimentos, porque si no, no podríamos. Pero carne prácticamente no le estamos dando para 300 chicos. Nos llega, no sé, creo que son 16 kilos de carne por mes, por semana, y tampoco le puedo exigir más a una municipalidad que está haciendo un gran esfuerzo, pero que bueno, que también sus recursos son muy limitados. Padre, ¿y cree que con esto también aumentan otros factores, por ejemplo, la violencia, la delincuencia, se sumergen en muchos casos problemas de familia, digo, hechos violentos, en el núcleo familiar, etcétera? Claramente, claramente. A ver, cuando yo le hablaba de programas virtuosos, nosotros teníamos una escuela de circo, ¿sí? Una escuela de circo
que a la cual se le había prometido que iba a tener unos pequeños fondos para el mantenimiento y algo para los talleristas. Eso nunca llegó. Este año no se abrió la escuela de circo. Eso eran pibes que tenían un espacio, que tenían un lugar, eran adolescentes, jóvenes, que tenían una actividad para hacer, una actividad que no es solamente hacer malabarismo, digamos, es encontrarle un sentido a la vida y es decir, bueno, no nacimos para chorros, ¿verdad? Porque uno ve acá criaturas que, voy a decir, nacieron condenados realmente, ¿no? Nosotros íbamos a abrir un centro de atención infantil con el Ministerio de Desarrollo, perdón, con el Ministerio de Educación. Bueno, son dos cosas que quedaron paradas. Esos son pibes que terminan en la esquina, después quieren bajar la edad de imputabilidad o de punibilidad, que en realidad sería eso, y hacen el combo completo. Unos toman champán y nosotros metemos preso a los pibes. Para mí, la verdad, es digamos, todo cierra, como cierra la represión. El otro día yo escuchaba a Lombardi, discúlpenme, yo sé que muchos pueden no estar de acuerdo con lo que digo, pero diciendo a Lombardi poco más o menos que, como hay mucha gente que dice que este modelo no cierra con si no tiene represión, los maestros buscaron que les peguen para justificar esa frase. Digo, la verdad me parece un cinismo demasiado grande. Padre, lo último para preguntarle, ¿qué espera puede llegar a decir Francisco en su mensaje de este fin de semana? Mire, Francisco dice y hace. Ha dicho bien clarito que lo que le sobra a uno no es de uno, es de todos, ¿sí? Nombrando a San Juan Crisóstomo. Está pidiendo un cambio de la estructura económica a nivel mundial y a nivel y si es mundial, nosotros estamos dentro de este mundo, ¿sí? Acaba de abrir una lavandería para la gente de la calle. Es decir, está claro que un modelo que aumenta la distancia entre ricos y pobres, ¿sí? Un modelo donde los beneficiados son los sectores más concentrados de la riqueza, claramente va en contra de todo lo que el Papa está predicando con la palabra y con el ejemplo. Padre, ha sido usted muy gentil por habernos atendido.